Bueno, esta vez la ruta del arte, la ruta de la cultura nos trae hasta acá, hasta el Centro Cultural Puente Blanco, donde siempre tenemos las puertas abiertas para mostrar, para un poco llegar a lo que hace todo el sentido cultural. Y bueno, en esta oportunidad agradecer a Luján, agradecer a Silvia Pizarro, a todo el equipo de lo que es del Centro Cultural, porque, como decía, tenemos las puertas abiertas y esto es algo nuestro, algo de todo el puntano, a toda la gente que vive acá en nuestro querido San Luis. Y hoy con un gran amigo que nos encontramos hace un par de días acá, a través justamente del mismo arte, y hoy tenerlo acá y aprovecharlo antes que se nos vaya es muy lindo. Leo Ortiz, ¿cómo estás, mi hermano? Muy bien, muchas gracias por invitarme. La verdad que es un momento bastante feliz dentro de esta visita a San Luis. Nosotros contentos, obviamente, con la producción, porque bueno, tenemos esta posibilidad de tenerte y un poco hacer también de que nuestra gente diga, lo aprovecharon a Leo y vamos a saber un poquito más de él, ¿no? Y bueno, Leo, nacido en Buenos Aires. Buenos Aires. Criado en San Juan y adopté San Luis como mi provincia. O sea, cuyano. Cuyano. Sí, cuyano. Sí. Y lo que hace Leo la llegada a San Luis, ¿cómo fue? Y bueno, pues la crisis del 2001, mi hermana se vino a vivir a San Luis, la vine a acompañar a traer sus muebles y me quedé 9 años. ¿Eras parte de los muebles? Sí. ¿Eras parte de los muebles? Sí, no. ¿Y vas incursionando en el arte de lo que es la parte de lo que es el tango ya de chico o cómo nace eso? Sí, sí, por parte de mis viejos que somos, nosotros creemos, con mis hermanos decimos que somos nacidos gracias a un tango, es una historia bastante larga pues, de mis viejos. Pero bueno, y ellos son muy tangueros, eran muy tangueros, y mi tío de Buenos Aires tocaba el bandoneón en una orquesta, también venía de vacaciones, se quedaba siempre un mes en San Juan, y eran todas las noches tango, tango, tango con su bandoneón, entonces como que mamé un poco de eso. Ya ir mamando todo eso, exactamente. Y bueno, y con el paso del tiempo, ¿llegas a San Luis? Llego a San Luis, por circunstancias de la vida, empiezo a trabajar en el plan de inclusión, donde al tiempo se abren talleres de producción cultural. Y bueno, había estaba tango dentro de todo eso. Y por insistencia de un compañero, que era el único hombre en el curso, me invitó y bueno, y tanto insistir, bueno, terminé yendo a tango. Y la verdad que descubrí un mundo totalmente diferente. Bien, él dijo que era cuando se abre lo que es el plan de inclusión. Puedo decir por qué esta aclaración. Leo, y bueno, y empezar a incursionar, a entrar y cada vez más, a quererlo más, ¿no? Al ritmo, a la música. Sí, sí. Yo creo que las primeras 2 semanas fui, y como todo, por curioso, a reírnos un poco, porque nunca habíamos bailado nada, hasta el primer día que nos hicieron bailar en pareja, ¿sí? Y el paso básico. Y salí de esa clase directamente a comprarme un CD de D'Arienzo que encontré en el centro, que no sabía tampoco, que compré, que había. Y era escucharlo todo el día y fue la verdad como que me atrapó. Cuando llegaste a la primer milonga, ¿cuál fue tu efecto? ¿Qué viste? ¿Qué notaste? ¿Te imaginabas que era de esa forma? La primera vez es bastante particular, porque yo acá en San Luis era... Todavía estaba en San Luis, yo cuando fui a Buenos Aires por primera vez. Yo ya era el coordinador artístico del ballet de tango, del plan de inclusión. Y hacíamos show casi todos los jueves, entonces eran reportajes, entonces como que estaba no subido a un caballito. Cuando llego a Buenos Aires, primera vez, yo voy a una milonga, llenísima, invito a bailar a una chica. Me abrazó esa chica, porque me abrazó, y no supe qué hacer en la pista, porque nunca me había sentido abrazado. Siempre era tomarse y bailar y mirarse los pies, obviamente. Y esta vez no, me abrazaron y quedé ahí, inmóvil. Y esa chica me dijo, bueno, vas a tener que tomar clases para poder venir a la milonga, si no, no podés venir. Llevaba 5 minutos en la milonga. Así que, bueno, de ahí salí, me iba y dije, no, si vine a Buenos Aires tengo que bailar un tango. Volví, es un subsuelo, la viruta, es una milonga. Ajá. Entonces bajé otra vez las escaleras, pero me fui por el otro lado, escondido, que no me vea la chica. Y conocí una señora, que en este momento no me acuerdo quién es, me encantaría saber quién es, que me invitó a sentarme en su mesa y, bueno, hablando, le dije que... Me dice, ¿vos bailás? No. Le dije. Me di cuenta que no bailo. Mira vos. Y bueno, y después ella me agarró, me invitó a bailar a la pista y
y medio como que me sacó un poco el miedo. Pero sí, sí, fue una experiencia bastante... Qué bárbaro, ¿no? Porque... Sí, contradictoria, porque estuvo bueno, pero también me... Claro, que fue como que me dijeron, no, mirá, tenés que aprender. El choque que tuviste de entrada. Y de ahí cuando volví, ahí empecé a decir, bueno, tengo que aprender a bailar. Y acá también es una salvedad. Una de las primeras maestras que tuve que me abrió un poco la cabeza fue Estela Maris. Estela Maris Campo, acá en San Luis. Acá en San Luis, sí, sí. Creo que fue una de las personas que me incentivó a querer un poco más y a querer crecer un poco más en el baile. Qué lindo, ¿no? Mm. Qué lindo. Y bueno, y después de eso, esa pasada por Buenos Aires, ¿qué es lo que te pusiste en mente para seguir avanzando un poquito más? Y bueno, la idea era poder crecer bailando, no tanto de cuerpo como crecí, creo que crecí más con el cuerpo que con el tango, pero era mi meta era eso, poder estar en la milonga y sentirme uno más de los milongueros. Y a los 2 años de estar en Buenos Aires, todos los años en competencia, está el campeonato metropolitano y después está el mundial, en mayo y en agosto. Y bueno, nos presentamos con una amiga que hacía mucho que no nos veíamos. Dijimos, bueno, vamos a vivir la experiencia. Y sin ensayar, sin practicar, nos presentamos y tuvimos la suerte de salir campeones de milonga. Ah. Sí, sí. Y quedamos creo que tercero o cuarto en tango, no recuerdo bien. Pero no me importaba el tango, me importaba la milonga. Y lo quemaba. Y a partir de eso fue el otro cambio en mi vida. Digamos, ha ido cambiando, mi vida ha ido cambiando de a poco. Ah, mira. Primero venirme a San Luis, sí. Conocer el tango en San Luis fue un cambio brutal porque... Y encima conocerlo en San Luis. Mira. En San Luis. Y porque aparte no tenía idea qué iba a ser mi vida antes. Antes no tenía, no sabía. Claro. No sabía a qué me iba a dedicar, nada. Esto me dio como una idea. O sea que un poco también te abrió un poco el camino de la vida también. Exacto, exacto. Por eso estoy tan agradecido acá a San Luis. Y bueno, después el campeonato es una gran vidriera. Porque una vez que uno sale campeón, es como que en todo el mundo, ahora que está todo comunicado por las redes sociales, fue también un cambio grandísimo que me conocí la gente. A dar clase y todo, ¿no? Claro, sí, sí. Al principio no tanto, ¿no? Uno sale campeón, es conocido, pero como que el trabajo todavía queda. De a poquito uno va empezando a trabajar, la gente te va empezando a conocer. Lo loco era que, no sé, me pedían fotos, venía gente, no sé, de Asia y hacían fila para sacarse fotos conmigo, con mi compañera. ¿No? Sí, la verdad que era una experiencia nueva también. Claro. Ir a la milonga ya no me daban la última mesa, claro, sino claro. Que me daban la mesa adelante y me nombraban. Claro. Todo fue... llevó su proceso, sí. Su tiempo. Sí, sí. Y viajes de ahí, obviamente, es un abanico que se va a abrir. Exacto. ¿No? Y bueno, ahí a raíz de ese campeonato, al tiempo me salió la posibilidad de ir a Italia con un amigo que estaba ya dando clases y necesitaba a alguien que lo reemplazara cuando él viajaba. Así que yo en ese tiempo había empezado una relación con una chica y estábamos en ese momento que es todo color de rosa. Y dije, no, me voy a ir ahora. Porque no, yo estaba bien en Buenos Aires, estaba trabajando bien incluso. Pero bueno, fue más grande la insistencia de que viajara. Así que bueno, voy a probar. Yo ya no era un pibe como otro, tenían 20 claro. años que viajan y pueden probarlo. Entonces yo me sentía con esa inseguridad. Voy, si no me va bien. Pero viajé, me encontré con un mundo totalmente, otra vez. Otra vez, otro cambio. Otro cambio, o sea, totalmente. De San Juan y San Luis sí. a Buenos Aires, ahora de Buenos Aires al mundo. Al mundo, Italia sobre todo, que era, y el norte de Italia. Yo me iba imaginándome que me iba a encontrar los Tano que nosotros nos claro. imaginábamos, ¿no? No, eran diferentes, el norte de Italia es diferente. Y en 3 meses forjé amistades, muy buenas personas, me trataron fantástico y dije, bueno, tengo que volver. Así que ahí empecé a ir 2 veces por año a Italia y cada vez hacer más amistades y cada vez, digamos, reforzar los vínculos. Claro. Entonces, en este momento, es como que extraño mis amistades de Italia y cuando estoy allá, extraño las amistades de acá. Como que se dividió el corazón. Claro. Pero también viajo por otras ciudades, obviamente. Hago base en Italia, pero viajo por otras ciudades de Europa también. Qué lindo, ¿no? Porque si vos te pones a ver el recorrido de tu vida,
¿no? Que no sabes hacia dónde va a apuntar. No, 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 siempre supuesto, va cambiando permanentemente. Y bueno, nosotros, conociéndote de esta forma, haciéndote conocer a través del programa, le digo a la gente, no se mueva, no se mueva porque es muy interesante todo lo que viene con Leo, así que ya venimos con más Ser Puntano. Canal 13. Bien nuestro. Y apuntando obviamente, todo es arte, ¿viste? Como uno dice, ¿no? Desde la música, desde la actuación, desde la danza, desde el baile. Ahora, ¿qué vocabulario tiene la música ahora y qué vocabulario tiene el tango, ¿no? Si vos tuvieras que elegir hoy un tango, estamos hablando de, tenemos tantos, ¿no? Un tango y una milonga, ¿cuáles son tus preferidos? Y en este momento yo siempre digo que vamos cambiando, ¿no? Los gustos van cambiando, depende de la etapa que estás transitando en ese momento. Pero ya hace un tiempito que tengo un tango que me encanta, que es de José María Contursi, el autor, y sobre todo tocado por Troilo, cantado por Fiorentino, que es Grisel. Es una historia hermosa. Precioso. Creo que la historia más romántica del tango, en este caso. Y ese tango es como que llevo ya un par de años largo como preferido, digamos, claro. Como favorito. ¿Y milonga? No hay tierra como la mía, la tengo escrita en mi brazo. Mira. No hay tierra como la mía. De acá dice, soy un criollo de Avería, que el mundo fui recorriendo y al final vine diciendo, no hay tierra como la mía. Qué bonito. Sí, sí. Porque más allá que uno puede viajar, conocer, estar en ciudades fantásticas que nunca en mi vida pensé que iba a conocer, no hay tierra como la de uno. Qué lindo eso. Vos sabés, Leo, que te voy a llevar por una trampa porque yo lo sé, ustedes no. Si te digo vals. Hay un vals que me gusta. Uno solo. Que se llama Flores del Alma. De la versión de Angelis. Pero es el único, pero no. Lo respeto muchísimo. El vals es una. Sí, sí. ¿No? Pero es como que no me atrae mucho la música del vals. Por eso lo picardía mía, porque yo sabía que no le atrae mucho el vals. Lo siento más europeo. Ah, en cambio, la milonga, el tango, lo siento más de acá. Más de acá. Sí, sí. Más de acá. Y te quedan cosas, obviamente que soy una persona joven, pero te quedan cosas pendientes. Y yo creo que tienen que haber cosas. Uno va, de a poco va viendo, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer el otro, pero no hay nada en este momento que yo diga, quiero llegar a esto. O sea, estoy dejando que vayan fluyendo las cosas. Y si tuvieras que, en este momento, haber hecho algo con alguna persona que hoy ya no está y tuvieras la posibilidad, ¿lo harías? Me hubiese gustado tener a mis viejos un poco más, que vieran un poco más mi crecimiento, porque si bien ellos, mi viejo, me acuerdo, una anécdota muy, muy cómica que decía, él decía, era una mentalidad muy, muy de antes, ¿no? La gente que tenía tatuaje para él eran drogadictos, claro. Los que tenían garito no eran machos. Y un día le dije yo, pero ¿por qué te gusta ver este personaje en la televisión? Tiene tatuaje. Porque es un artista, me dijo. Es un artista. Y entonces, yo ya bailando, ya había partido acá en San Luis, había trabajado mucho con el tango y todo, había actuado en muchos lugares. Llego con mi primer tatuaje y él me mira el brazo y no me dice nada, porque nunca me dijo nada en realidad. Y le digo, ¿te gusta? Digo, no puedo decir nada, soy artista. Pero bueno, si bien él siempre tuvo esa, que yo, como que tenía que tener un trabajo normal, claro, digamos. Claro, claro, exactamente. Me enteré a los años que cuando algún cliente de él iba a buscar lo que sé yo, él siempre salía con un cuadrito mío, que salía yo bailando un tango. Yo, no, mi hijo baila tango, como que estaba orgulloso de eso. Y me hubiese gustado que vivieran un poquito más esta época. Después, bueno, ya está. Ya pasó y hay que aceptarlo, pero estaría bueno. Y bueno, hoy en San Luis estuviste dando en estos días una clínica.
unas clases de tango y milonga. De tango y milonga, muy linda. Tuve la suerte presencial, la verdad que muy lindo, muy interesante. Y cada vez que das una clínica o un taller o una clase, uh-huh. como quieramos llamarle, pasa por vos el hecho de... ¿vos te das cuenta de lo que estás dejando? No sé si me doy cuenta de lo que estoy dejando, pero sí son las ganas que tengo de dejar algo. O sea, me gustaría que la gente en algún momento pudiera... o que dijeran, sí, este maestro o este profesor me dejó esta enseñanza y tenemos, bueno, porque yo me siento más orgulloso de mis alumnos que de lo que yo hago. Claro. Entonces, claro. Por ejemplo, hoy es muy particular, tengo unos alumnos que llegaron a la final del campeonato metropolitano y estaba más feliz yo que ellos. Mira. Entonces, creo que amo bailar, pero amo más dar clases. Entonces, sí, me gustaría que la gente me recordara más por las clases o por lo que dejé algo que por lo que hago. ¿Te considera un profe un poco mezquino, eso que se guardan cosas o no? No, para nada. Viste que hay, ¿no? Sí, hay muchos. No, para nada. Y siempre hablamos con mi compañera, Janina Ramuz, que es una gran maestra, de que nosotros enseñamos lo que somos. O bailamos también lo que somos. No podemos, digamos, en el arte es cuando uno más desnudo está. Claro. Cuando más uno es. Entonces es imposible caretearla, digamos, ¿no? Te enseño esto, pero esto me lo dejo para mí. No. O sea, tuve yo muchos maestros que eran súper... ¿cómo se dice la palabra? Nos entregaban todo. Ajá. ¿Sí? Entonces aprendí de ellos eso, más que nada. Bien. No te guardes nada. Si nadie, no vamos a ser ni mejor ni peor por guardarnos cosas. Bueno, este programa se llama Ser Puntano. Vos sabés que yo te agradezco enormemente, más allá de que sos un porteño. No. Sanjuaninizado, puntanizado, pero yo acá yo te considero un puntano porque vos tuviste mucho. Hay mucha mucho gente en San Juan que todavía piensa que yo soy puntano. Sí, lo sé. Lo sé porque yo también pensé que vos eras puntano en su momento. Y yo me siento orgulloso de que piensen que soy puntano. Bueno, y desde tu apreciación, desde tu paso por acá, porque siempre vas y venís, ¿qué es para vos ser puntano? Y ser puntano, primero que nada, ser buena gente, que es la primera imagen que yo me llevo de San Luis. Buena gente. Te reciben, te hacen sentir como si fuera de la familia, pero urgente, o sea... No es que tenés que conocerlo, tenés que después ver si sos bueno o no es bueno. No. Vení a casa. Me hicieron entrar a sus casas sin conocerme prácticamente y me trataron como uno más. Y eso creo que es lo que más remarco del puntano. A mí cuando me preguntan, ¿y cómo es San Luis? ¿Cómo es esto? Más allá que me encantó, en ese momento era mucho más tranquilo todavía. Decía, la gente es fantástica. A mí me trataron, o sea, me recibió. Nunca me sentí incómodo, ni me sentí de afuera. Claro. Me sentí de acá. Y después las posibilidades que me dieron acá en San Luis de trabajar y de desarrollar como persona y como profesional también, en muy pocos lados te los dan, siendo de afuera. Bueno, y vamos a ver si dejamos ahí algo que no está preparado porque se me está ocurriendo en estos momentos. A ver si tomamos un pequeño unos pasitos, así criollamente como estamos, porque era lo que yo quería. Tenerlo Leo acá, de esta forma, no ataviado, sino un poco como decir, era el desnudo, pero el desnudo de la persona. Conocer su vida, conocer sus proyectos también, porque creo que si vienen muchas cosas más. Sí. Y agradecerte enormemente. Me gustaría hablar una cosita muy pequeñita, sí, si me permitís. Supuesto. Yo tengo un festival, organizo un festival, se llama Tan Gorditos. Tan gordito. Juego de palabra. Donde, más allá de que somos gorditos, los profes que trabajamos en ese proyecto, queremos dar una imagen a la gente de que todo el mundo puede bailar. Mejor o peor, no importa. Todo el mundo puede bailar. Todo el mundo tiene el derecho a bailar. O sea que yo tengo tiempo. Todo. No hay edad, no hay tamaño, no hay nada. La gente tiene ganas, puede hacerlo. Como digo, quizás no podamos apuntar a un profesionalismo, pero sí a disfrutar como ir a una peña, bailar folclore, claro. Ir a una milonga y milonguear.
La idea es que no haya nada que te diga, bueno, vos no podés bailar porque sos gordito. Nada que te limite. Porque me lo dijeron acá en San Luis al principio. Vos nunca vas a bailar porque sos gordo, me dijeron. Así que, bueno, acá estoy demostrando. De puro porfiado. Así que, bueno, estamos haciendo ese trabajo. Tengo ese proyecto que lo estoy sentando acá como en Europa, donde, bueno, incluimos a todas las personas que quieran bailar y que quieran expresarse con su cuerpo. Me encantó el nombre. Tan gorditos. Leo, querido, muchísimas gracias. Gracias a vos. Y bueno, nosotros, San Luis, la gente de Ser Puntano, la producción, Rufo, Mati y el Canal 13, te agradece enormemente. Muchas gracias, la verdad que es un honor para mí. Y será hasta la próxima, si Dios quiere. Sí, ojalá sea pronto. Claro que sí. Muchas gracias. Ser Puntano estuvo con Leo Ortiz acá en San Luis.